Escuchen pues, les voy a enseñar a escribir poemas. Dale, dale. Dale, poeta, dale. Me da curiosidad. Cuando me abrazaste, supe que eras tú. Ah, ah. Cuando me puse nerviosa, supe que eras tú. Ah, ah. Cuando me dieron celos, supe que eras tú. Ah, no, eso es clarísimo. Cuando se fue para allá. Estaba sí, distraída, es pero siempre supe que eras tú. Obvio. Oh. Super enérgico. Y sabías. Sabías que era él, supe que eras tú. Oh. Cuando te vi de rosa, supe que eras tú. Oh. Oh. Cuando te vi mentir, supe que eras tú. Oh. Ay, supéralo, cuando, Sebastián. Cuando te fuiste para allá al lado, yo ya lo superé, que querido. Cuando digo, amiga, date cuenta. Amigo, date cuenta. Ahora tenemos un poema dedicado de parte de Edgar para Claudia. Vamos. Échale. No me pongas dale. En esa posición. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Pero no me... dale, dale, dale. Arriesgate, arriesgate. Chico, me pone dale, una decisión así. Dale, dale, lo que te salga. Oh, vamos, Teodoro, vamos. Dale, Teodoro. El efecto Claudia. Me pregunta. Se pesa Sebastián y se enamora a Edgar. Dale, Teodoro. Claudia está para dar un beso negro. ¿Qué? Sí, Claudia dijo que va a dar besos negros. Yo quiero decir algo, yo quiero decir algo, quiero decir algo, quiero decir algo. Bueno, literal, ahí está el beso negro. Quiero decir algo, quiero decir... ¿Qué sí. pasa? Yo quiero decir algo. Dilo, dilo. Estoy con los labios negros porque no pienso volver a besar al menos indicado. ¡Ay, a Claudia! ¡Oh! ¡Sebastián! ¡Se lo y se los damos en 3, 2, 1, y no besarán tiempo. A cualquiera otra vez. Ha llegado el invierno, Claudia. Ay, Sebastián, que va. Ha llegado el invierno. Ha llegado el invierno. Tu nombre sigue en mi cuaderno. No, pues tu no. nombre sigue el mismo mi cuaderno. Poema que le escribiste a Andreina, anda que se lo dices a él. Y aunque haya mucho frío... No soy un hombre de detalles. Es lo más tierno. Tu corazón caluroso es lo más tierno. Ah. Uno que salga de ti, uno que salga de ti. Las vamos, uno que salga son de rojas, ti. El cielo es azul. No soy una mujer de detalles, pero supe que eras tú. ¡Qué bueno! Es parecido, pero no es para nadie en específico. Un es parecido para Chile. Es improvisado. Pero no es para un poema para está el abierto, está para abierto. Aclarar, para el viento. Un poema para el viento. Es como un despecho. Un despecho. Oh, un despecho. El despechado de la semana. Y lo voy a hacer, pero dale. Dale, dale. Sin proyecta, proyecta, proyecta. Sin bloquearte. Ya, silencio. Las rosas son de negro o de blanco. No. No. Escúchalo. El cielo repite, es azul. Repite, repite, repite. De nuevo. Pero ninguna me besa. Ah, pero ninguna me ignora Melisa, como me ignoraste respeta, tú. Melisa, ay, estamos hablando poderoso. Melisa, basta. Escuché esto, escuché este, Jorge, antes de. Las rosas son rojas. El cielo es azul. Pero ninguna me ignora como me ignoraste tú. Melisa, dale, dale, dale. Vamos, tíralo. Las rosas son rojas. En estos días no has estado. Pero me doy cuenta que estoy mejor si no estás a mi lado. Ni estoy con tu actitud, no se te escuchó. Dale, dale, que Alejandro tiene uno, Alejandro nada, tiene uno. La cuestión es que ella se dio cuenta primero de eso. Proyecte. ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Pupito! Dale, 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 un poema, Mare, un poema a tu pájaro. Mare, Mare. Me dijo un pajarito. Corre, corre por tu pájaro. Corre, corre por tu pájaro. Pásatelo por la nuca al pájaro. Dale, ya que el que tenía salió a volar. Dale. A ver, Mare, un poema al caso. Un poema al caso. Por favor, tú eres buena para los poemas. Suéltate un poema para el caso. Te fuiste sin decir adiós. Regresaste sin tocar la puerta. Y ahora mira con quién estás. Con Andrea. Hermanito mío, quiero pedirte que no mires más esa foto. Sé que duele mucho y que tienes el corazón roto. Las heridas sanan y van sanando poco a poco. Sé que llegará una que te haga sentir que eres su todo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, un muy suave! ¿Qué te broma, hace? Broma, preguntaron si soy un hombre de detalles. Pasaré los weekends. Dale, Andrés. Ah,
Ay, bendito. Oye, pero Teodoro, ¿te salen bien los poemas? ¿Por qué no le dedicas uno a esa persona especial que la tienes ahí al frente? Dale, ahí la tienes. ¿Por qué a un amigo y no a esa persona que te hace feliz todos los días? Porque, vamos a darle clic en ese momento. ¿Sabes por qué? A la persona especial de Miguel para que le dedique. Dale, Teodoro, Teodoro. Él me hizo el poema porque él puede conmigo. Caramba, si te estoy ayudando. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Cuenta el tuyo. No, el tuyo, dale. Ya. Este va para Jorge, con mucho cariño. Otro para Jorge. Sin ánimo de ofender ni rayar en la imprudencia. Ya lo superó. Hoy desperté y amanecí bloqueado. ¿Bloqueado? Dale, dale. Me encanta. Dale, dale, dale. Dale, musicalizado, musicalizado. Por favor. Pero dedícale una a Ecuador. Para Ecuador, para Ecuador. Para Ecuador, para Ecuador. Ya dediqué uno. Otro. Con la música, con la música. Otro con la musiquita. Échale, mijo, échale. Ahora, amigo, te brocha, suéltala. Dale, Mario Bros, vamos. Te vi perdida buscando a otro. Pero es que, te encontré. Es que necesito, estoy como presión, con presión. Improvisa, improvisa. Dale rápido, Freddie Mercury. El pájaro. Oye. Mira cómo toca la banana. Se puso nerviosa. Casi se le cae. Eso ha sido una gran sensación. A veces uno requiere de meditación para evitar que el corazón le duela y no tenga esa sensación. No sé si me entiendes, pero yo escribí una canción y no la voy a soltar. Pero está rapeando, está rapeando. No estoy rapeando, no estoy rapeando, estoy improvisando. Pero no hay break. ¿Vos crees? ¿Vos crees que mis besos son buenos? ¿Vos crees? ¿Qué dijo? Tengo uno último. ¡Otro! ¡Hermano! La revancha. Sí, por favor. El mejor alumno del aula. Gracias. Al micrófono, por favor. ¡Esa! Dale, chico malo. A la Sebastián. Pose a la Sebastián. Dale. Más cara, dame más cara. Dale, Alejandro. Este me lo dijo Andreina. Espera. Aguanta. Silencio. Los elefantes dicen ¿qué? Y los pajaritos pío. En la próxima llamada, espero que me presentes hasta tu tío. Y tal vez él me diga a mí, eso, Tilín. Pero yo sigo esperando que esta historia siga no teniendo fin. Se no vio que la parcera suya ayer, en esa... ¿Fue ayer? Por eso vive mi mente. En ese momento que se tenían que hablar las cosas en como ese es, momento, Shell sintió el verdadero terror. No, pero yo no lo de ayer sí yo lo creí. Lo del sábado, no sé. Pero negro, mira. Lo del domingo, señor. Yo te voy a decir algo. Ella está... O sea, hoy no se vio tanto, pero sí se vio muy afectada. Es que ella está afectada, brother. Era el compañero de la vida. De alguna manera se sintió usada por ti. ¿Juzgada? No, usada. ¿Usada no? ¿Por qué? ¿Juguete? Porque ella pensó que después de lo que pasó, tú podías darle una oportunidad más. Y un compañero de vida. Y le diste la espalda.